Pachupedia en la historia interminable. Vamos a hacer una lavativa y le veo con una pera. Y digo, de Chumari Alfaro, le veo con una pera. Y digo, ¿dónde se irá a meter esa pera? Pues esto cogéis, lo llenáis de una infusión de café y entonces ves que pasan los ingredientes y está muy bien porque trae café y trae no torrefacto. El café es importante que sea no torrefacto. Lo llenáis, os inclináis. La metéis por el recto para que llegue hasta el fondo y expulsáis el hielo. Entonces encogéis y aguantáis durante 20 minutos. Que yo digo. ¿Te encogido? Sí. Durante 20 minutos he aguantado. Entonces luego va y dice. Sí, va y dice. Después de 20 minutos notaréis un recto fortísimo. Y veréis cómo cogéis y comprimís el abdomen hasta que llega a la columna vertebral. Veréis que iréis al baño y haréis. ¡Ah! Os quedaréis planos, así, hasta la columna vertebral. Siempre estaba hablando de caca, culo, pedo, pis y esas cosas, el chiste sobre caca, pero tiene que ser. Claro, lo mío es que es. Lo mío es como. Es como si fuera una ingeniería. Como la ingeniería industrial. Pues igual, yo hago una ingeniería de fabricar mierdas, por ejemplo. Alejandro. En una cadena de bares, no igual que mi amiga esta. Dijo, madre mía, mira, amiga esta, madre mía lo que nos hemos enterado, que una amiga nuestra se metió al rincón. Es que es lo que hace. Mira, yo un día. Cuatro, no sé qué, un día que cogió, estábamos en fisiología vegetal. Y cojo y me pongo a mirar a Alejandro a ver lo que hace con las gafas. Y le veo así. Y entonces yo, es que me lo estaba imaginando sacándose el ojo con este. Es que te imaginas las clases normales en versión gol. O sea, así de, venga, ahora coge las gafas y se saca un poco. ¡Esa la directamente! ¡Zas en toda la boca! 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 No, sí, bebétela tú. Yo a mí me das no, me siento frío. No, es que Bertín Osborne tiene una gran proyección fuera de España. ¿No has visto cantar? ¡Ay! Sí, sale cantando. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Es que parece. Cualquier es que es así como. No es como Enrique Iglesias, claro, Enrique Iglesias de hecho que fue el otro día, iba en el coche, cogen, ponen de Enrique Iglesias y voy, ¿cómo es esta música que debe ser de estas que, no ves los pianos estos que son, que tienen músicas predeterminadas? Pues es igual, la música de Enrique Iglesias era igual, era como esta, chunda, y es básicamente eso, es una modificación desde Julio Iglesias, claro, se nota que el padre, pues claro, entonces Julio Iglesias es así como serio, así como, es lo mismo, arrastrando, pero claro, bueno, arrastrando, es que es cierto, es que parece, Julio Iglesias canta igual que si estuviera tirado en el suelo, en una esquina. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor. Pues como Dani Martín. Dani Martín actúa y luego le oyes cantar y es igual. Le oyes cantar y le oyes en un banco. ¿Cómo que no? Dani Martín no sabe ni cantar ni actuar. Canta bien. Canta fatal, pero cantar canta bien. Mira, canta que parece que está haciendo. Con los primeros 5 segundos ya basta. ¿Cuántos minutos queda? Estás. Pero se ha colocado con el humo, simplemente. Derríete. No te rías. Pero no habéis probado con. ¿No sabéis que hay niños que se colocan con los pañuelos de menta? Eso se lo contaba aquí. Ah, Silvia, se lo contaba del este. Es que. Porque Silvia tenía los pañuelos de que era de miel, en el este. Le decía que los compraba de menta. Que eso es bueno, esos son como. Hay niños que se hacen adictos a los pañuelos de menta.
Hombre, es que la menta es como refrescante. El chocolate con menta. Yo cuando ayer comía chocolate con menta de cristal, comía y era como si estuviera comiendo pañuelos. En el paraíso. Sí, como si comiera pañuelos. Oye, pañuelos con chocolate, eso es exagerado. Bueno, hay algunos de chocolate. Déjalo, que ya va. El papel en principio, tú tal cual lo comes lo pagas. O sea, tóxico no. Así que nada, Ruka, ¿por qué no comes un poco de papel?